Hello. ¿Cómo están, mi gente bonita? Con este viernes increíble, ¿eh? Ah, se va a caer esto. Para los que me preguntan que dónde estaba el oso, aquí está. Quiere salir. Está cayendo. Ay, no. Se está cayendo, a ver. O sea, está volteando para arriba, pero ya. Casual ahí. ¿Cómo están, mi gente bonita, eh? ¿Están preparados para este viernes increíble? Para los que no les había tocado ver mi maquillaje. Increíble. Súper. Hoy tuve trabajo de sesión de fotos y me tocó que me maquillaran increíble, pelazo. Súper bonito. Me dicen que quisiera hacer el oso. Ay, yo también. Está súper abrazable, ¿no? La verdad. Está como para darle unos buenos abrazos. No, es que no se caiga. Ya los anda saludando, ¿eh? Yo no sé qué onda. O sea, luego para allá y se viene para acá. ¿Y ustedes qué onda, eh? ¿Van a salir hoy o no? A mí como que se me está antojando. ¿Dónde me recomiendan salir el día de hoy? Estoy en Guadalajara. Así que si me ven, me saludan. Ya ven que me la paso en Guadalajara o en México, en el DF. Me pone Burgos que vio mi maquillaje en la mañana. Será así. Que les mande besos. Me pone Sebastián Ignacio que porque soy tan linda. No sé. Pregúntale al oso. Ay, la verdad es que para los que no saben, amo los peluches. Me fascinan. Así que si me quieren regalar algo, un peluche. Las flores no me gustan. Me fascinan los peluches. La verdad les voy a confesar algo. Ya empecé con actitud de fin de semana. Ah, dice Tony Jauregui que los hombres nos quedamos en casa y las mujeres salimos. Ok. Yeah. ¿Les gustaría una sesión de fotos con el oso? Creo que el primero en decir sí fue el oso. Espérense. No se detiene, o sea, ya sé qué es lo que quiere. Quiere que lo abrace. Ya. O sea, quiero empezarles a hablar y esta cosa. No sé qué onda. Espérenme tantito. Les voy a hacer. No sé qué onda con esto. O sea, quiere estar de chismoso. A mí se me hace que el oso también quiere andar de chismoso en los mensajes. Ajá. Me pone Paulino al Alamillo. Amo y me encantas tu bomboncito. Me acordé de la canción de Bombón Suculento, que está increíble. La que bailan en todas las bodas. Ah, me preguntan que qué edad tengo, 23 hermosos años. Ah. Efre, no alcancé a ver tu mensaje, pero te mando un saludo. Me dicen que qué envidia este oso. La verdad, sí. ¿Para qué les digo que no? Sí. Ah, me ponen que si quiero ser su novia, un saludo desde California, me dice Ramírez. Oh my God, ya quiere.
Ya me quieren emparejar, por Dios. Y otro me dice que también se quiere casar conmigo, que se llama Cristian Laredo. Muchas gracias, pero así estoy bien. Como hay un meme que dice, ahorita no, joven. ¿Y este oso qué? Ya está por acá arriba. ¿Qué onda con esto? Les digo. Hoy sí se anda moviendo mucho este oso, ¿eh? ¿Qué le andan haciendo? Ay, Dios. Armando me dice, vamos al antro live aquí en Guadalajara. No sé cuál sea ese. No salgo mucho y cuando salgo... Ay, ya, se los juro que mira, ¿saben qué vamos a hacer? Tengo una super mega idea. Así ya no se va a caer. Y ya, el oso va a estar aquí al lado. Sirve que lo vean. Y ya. Ahí al lado como que viendo sus mensajes y no sé qué tanto. Ah. Oye, ustedes ya me siguen en mi Instagram. Ahí subí todo lo de mi sesión de fotos de hoy. Pero quien quiere saber un poquito más de mi vida privada, tengo una página donde publico todo. Y publico cosas que no publico en mi red pública. Y eso está interesante y les contesto los mensajitos, les mando audios. Y está padrísimo porque no publico mucho mi vida privada en redes públicas. Y ahí sí. Entonces se pueden dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el mes que viene me voy a ir a un viaje por 15 días que les va a gustar ver. Y ahí voy a poder poner puras cosas que nadie más va a poder ver, solamente las personas que se suscribieron. Y aquí puse mi página en este video para que se metan, ¿eh? Shut up. Ay, no, el osito está como raro. A ver, una pregunta, ¿soy la única que tiene calor o de verdad está haciendo calor? Sí, no, está haciendo calor, aunque está lloviendo, o sea, literal aquí está lloviendo horrible. Ahorita en Guadalajara la temporada de lluvia empezó increíble. Y me encanta. Me fascina porque todo el mundo, los que son de aquí de Guadalajara, me están dando opciones. Que la verdad es que no conozco muchos lugares de los que me están poniendo. Sí alcanzo como que a leer. Para que vean, ¿eh? O sea, estoy escribiendo. Perdón, estoy leyendo y estoy hablando al mismo tiempo para que vean que sí los leo, ¿eh? Carlos Castrejón. Hola, bebé hermosa, mi novia. Yo digo que soy novia de muchas personas y ni yo sé de quién es. Tengo muchos novios imaginarios por ahí. Ajá. Deberíamos hacer un Instagram a este oso. Ya de tan famoso que es que se la pasa aquí al lado de mí. Me lo voy a llevar de viaje. Me voy a tomar fotos con él. Esto es lo que más se acerca a una pareja para mí ahorita. O sea, nada. O sea, ¿se acuerdan que nosotros en vivos este estaba súper tranquilo, coqueto y como que hoy no se deja para nada? Me dicen que sí, que hace mucho calor. La verdad es que sí, se los juro que... se los juro que tengo muchísimo calor. Y no es el vestido porque, o sea, ven que la tela es súper mega delgadita. O sea, no se alcanza... No es para nada la tela. Me dicen que estás preciosa el día de hoy. Me pone Oscar Osorio. Muchísimas gracias. Ay, ya vieron, es lo que más me encanta del panda, sus patas. Quisiera tener un panda de verdad, pero no. No se puede. Ah, me pone Paulino Alamillo. Date una vuelta. Ahorita me doy una vueltecita. Pinky Promise. Pinky, pinky. Yeah. Mira, ya sé lo que les voy a hacer para que lo alcancen a ver súper, súper bien. O sea, como se está cayendo, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a poner esto. Así. Y ya. Así. Aunque no se vea tanto y le puedan ver nomás un ojo, ahí está, súper bien. ¿Vale? Súper bien.
Un saludote a Jero MTZ. Les voy a mandar saludos a los que me digan en este momento quién me está siguiendo en mi Instagram. Cuando me pongan ya te sigo en Instagram, les voy a mandar un saludote y una sorpresa. ¿Quieren ver cuál es la sorpresa? Así que tengo que juntar 10 personitas y me doy la vuelta. Pero que sea en serio. Aquí me aparecen las notificaciones de que me empiezan a seguir. Así que, y les estoy poniendo fácil, ¿eh? Nomás 10 personas que me digan que ya me están siguiendo en Instagram y me doy una vueltecita. Vueltecita. Víctor García. ¿De dónde eres? Les voy a contar que el día de hoy me levanté a las 6 de la mañana para ponerme perrísima, bonita, y me pasó de todo. La verdad, se los juro que me pasó de todo. Pero, para que vean que el maquillaje dura muchísimo desde las 8:30 de la mañana hasta ahorita. Obviamente, la noche lo voy a retocar súper, súper bien. Y va a quedar súper bonito. Súper, súper. Ya sé que no alcanzan a ver al osito, pero prefieren verme a mí, ¿no? Yes. Y cuéntenme. Ah, me pone Jairzin. Ay, Dios, qué nombre. Lara. Ya te sigo en Instagram. Uno. Me pone Leonardo Salina. Ya te sigo en Instagram. Dos. Me ponen que si no tengo Twitter. No, no tengo, pero próximamente. Si me motiva, abro uno. Llevamos dos, ¿eh? Dos que ya me siguen en Instagram. Ah, me pone Francisco Morales. Yo te sigo, mi hermosa mujer. Hola. Tres. Eduardo Delgado me pone que también me sigue en Instagram. Somos cuatro. Recuerden que tienen que ser 10. 10, 10. Neta, cuando tengo calor cañón, haces esto. Yo sé que me despeiné toda, pero se los juro que ayuda a quitar el calor. A José Asdad me dice también, somos cinco. Germán Alcantara, ya te sigo en Instagram, somos seis. Omar Hermosillo dice que también me sigue en Instagram, somos siete. Aleiva Hadid, ya te sigo, ocho. Solamente faltan dos personas. Somos ocho personas. ¿Quién más ya me empezó a seguir en Instagram? Me pone Arturo García, yo también te sigo en Instagram. Nueve. Solamente falta una persona. Y Roberto Suárez y Pedro Soledo, Juan Hernández y Toño Pix Sánchez también pusieron que me siguen en Instagram. Creo que ya rebasamos un poquito, entonces se ganaron que me dé mi vueltecita. La verdad es que muchos a lo mejor ya me empezaron a poner, pero como esto tarda un poquito, no se ve mucho. Entonces, me voy a dar la vueltecita. ¿Me llevaré esto al antro? No va. Mejor me llevo otra diferente. Me doy la vueltecita con el. ¿Ya alcanzaron a ver bien el panda o no? Está casi, bueno, más o menos está de mi estatura. Pues sí, ¿no? Está más o menos. Le hace falta como media cabeza. Pero sí. Dios. Así que ya saben que me gustan los pandas, están hermosos, divinos. I love you. Y ya. Ya me doy mi vueltecita. ¿Quién tiene calor por aquí? Yo sé. Así que, quien se queda aquí, voy a dar otra vueltecita, ¿eh? Pero otra dinámica también que voy a hacer.
Me deberán de recomendar canciones para bailar en Instagram. Se los juro que tengo 1000 canciones, pero sería interesante que ustedes me pasaran. Como el último video que subí en Instagram. Está súper padre. También en mi página privada, la que les dejé aquí, que se pueden suscribir, subí un video. Cada rato subo videos increíbles. Súper padres que les va a subir. Pero les quería preguntar una cosita. Luego se me va, la verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza. Quiero que me digan qué les gusta hacer ustedes en un viernes. Salen de trabajar y qué les gusta hacer. Hay gente que les gusta salir de fiesta, hay personas que les gusta salir de quedarse en su casa a ver Netflix, quedarse con el novio, quedarse desolados, con su oso, su pandita y no salen, así como yo. Como ustedes entenderán, que yo me quedo con mi oso, no se crean. Me dice David, a mí me fascina salir con mis amigos en la noche. ¿Pero a dónde les gusta salir? ¿Qué les gusta hacer? Bueno, primero les voy a contar a mí qué me gusta. Me dice Arturo García que le gusta ir de antro. ¿Con quién irás de antro? Con mis amiguis. Déjenles cuento qué me gusta hacer un viernes, un fin de semana coquetón. La verdad es que no salgo mucho, pero cuando salgo y que me arreglan así coqueto. O sea, ahorita la luz la verdad no ayuda, pero vean el video que subí en Instagram y se ve súper coqueto el maquillaje. Y les voy a contar qué me gusta hacer en un viernes. Te vas a un restaurante súper coqueto, te tomas una mixología, súper deli, una bebida. Ya que estás así como que medio entrada, puedes aplicar irte a un antro, echas el baile y ya te metes a tu casa. Pero ya sacaste, o sea, ya hiciste cardio. Ligar no, porque no me gusta ligar en los antros. Toda la gente que me preguntaba no me gusta. Y pues tomas un traguito y ya. Te relajaste toda la semana, andas al 100, ya no quieres salir, prometes que ya no vas a tomar en toda tu vida, en todo el mes, y el siguiente mes se repite, la siguiente semana se repite lo mismo. O quien ha aplicado la de, se los juro amigos, que yo ya no voy a tomar. Esa fue la última peda. Y el siguiente fin de semana, oye, ¿sabes qué? Hay que salir. ¿A dónde? Y que se apuntan y fuga. Y que dices, bueno, nomás voy a tomar dos. Una, dos, también. Es más, ni te diste cuenta y te acabaste la botella solo. Ni quieran que hable por mí, ¿eh? O sea, lo he visto en mis amigas. Pero bueno. A mí me encanta, me dice este Ricardo Quintero, a mí me gusta ir al cine donde tú quieras, mamazota, ándale. La verdad es que sí, me gusta el cine, pero me gusta más salir a bailar los fines de semana. Me dice Alberto González, a ti te gustan los pandas y a mí me gustaría, no sé qué puso. Les digo, andan con todo. Me dice Marcos Sosa, muy elegante, saludos, muchísimas gracias. Así que el día de hoy todos se van a tomar una a mi favor, así sea alcohol, un vinito o hasta una cerveza. ¿Quieren que me dé otra vueltecita? Como que se están antojando a todos los que se acaban de conectar, ¿no? Ok. Me ponen, bueno, antes de que me dé la vueltecita, que les voy a hacer una dinámica. Me dicen que cuál es mi pareja perfecta o qué busco. Realmente en estos momentos estoy tan enfocada en mí que no busco pareja. Pero bueno, entonces, 10 personas que me digan que ya me empezaron a seguir en Instagram, solo que apenas me acaban de empezar a seguir, no los que ya me siguen. 10 personas nuevas que apenas me acaban de seguir en Instagram. Si me ponen aquí, ya te sigo en Instagram, ¿qué? Y aquí me va a aparecer que me acaban de seguir, me voy a dar una vueltecita y que puedan ver mi Bexty Daxo. Pero solamente 10 personas que no me seguían. Así que no me mientan, ¿eh? Pongan ahorita que llamé. Voy a contar 10 personas, ¿eh? Voy a contestar sus mensajitos, pero 10 personas pongan que no me seguían en Instagram para darme la vuelta. Si tanto desean la vuelta, díganle a todos que me vayan a seguir. Mientras les anda diciendo que qué onda.
Será interesante saber cuánto dura un panda. O sea, cuántos años dura un panda. Estará increíble. Me voy a poner a investigar. Me pone Roberto Leiva. Hoy, oh, que ya me sigue. Uno. Diego Roldán. Dos. Que ya me sigue. José Martínez. Ya te sigo en Instagram. Tres. Frank Eric. Me dice que también me sigue. Cuatro. Marco Manrique. Son cinco que ya me siguen. Te acabo de empezar a seguir. Roberto Glés. Seis. Miguel Ángel. Siete que me sigue. Ah, Fajardo, ya te sigo en Instagram, 8, y solamente faltan 2 para la vuelta, tun, 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 tun. Dos personas que me empiecen a seguir en Instagram y que me pongan. Alejandro Priego, 9. Ti, 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 ti. Tan, 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 tan. Y Diego de la Vega, Héctor Navarro, me acaban de poner que ya me siguen, así que ya son las 10 personitas. Ya se acaban de ganar una vueltecita. Está bien. Y a Carlos Rodríguez también, no hay que dejarlo atrás, que también. Así que vamos a darle una vueltecita. Yeah. Vueltecita. Qué calor, como para estar en traje de baño. Se los juro que digo que ya no voy a ir a la playa y con estos climas siempre termino yendo a la playa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me llevo este vestido al antro o no? Yo digo que sí, ¿no? Se ve padre. Tan, 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 tan. Bueno, uno cuando empieza a hacer mucho ejercicio ya empieza a notar como que cambios en la pierna. Yo ya me siento más nalgón. Pero la verdad es que para mí es. Llevo con este ejercicio súper intenso que me están poniendo, apenas llevo 2 semanas. O sea, no creo que vea tanto resultado como yo me siento, pero lo importante es que me siento más nalgón. Así que no me digan nada, ¿ok? Y ustedes que se ganaron su vueltecita, quédense aquí porque si hago otra dinámica, voy a dar otra vuelta, ¿eh? ¿Quieren que me dé otra vueltecita? Pero primero voy a contestarles unos mensajitos y ahorita doy otra. Me encantan. Me dice Romario, sí está muy bueno tu vestidito para el antro. La verdad es que sí, ¿eh? A mí me encanta, ¿saben por qué? Porque, bueno, son de esos vestidos que se notan todo, pero si no tienes tantas imperfecciones, te ayuda. Si no. Me dice Mauricio, no te sientas súper nalgona, estás. Pues más o menos, ¿eh? Ahorita que les dé otra vueltecita, me dan su punto de vista. A ver si estoy o no estoy. Según yo, o sea, es que bueno, estoy al lado de mis amigas y yo me siento así. Y ellas así. Y yo digo, ay, ¿dónde están las pompis? Me dicen que muestre mi pierna. Ahorita que me doy otra vueltecita, con gusto. Les muestro la pierna del panda. Sensualona. ¿Quieren ver un pie? Ay, Dios. ¿Nunca han dejado su ventana abierta y se moja su casa? Ay, me acaba de suceder. Es horrible. De que llegas y está todo mojado y dices, ¿qué pasó aquí? Me dice Marión, vuelta por favor, quiero dormir feliz. Si quieres dormir feliz, entonces quédate aquí para que otras 10 personitas hagan lo mismo y me dé otra vueltecita. Pero ahorita voy a ponerme a platicar. Dejen que agarre aire. El calorcito. Un abanico, por favor. Una sonrisita.
Me dice Roberto que me miro muy buena, muchísimas gracias. Diera lo que no tengo por compartir todo el día contigo, mi encantadora Montse Jauregui, me imagino. Muchísimas gracias. No tienen más que compartirme una sonrisa todos, con eso tengo. Me gusta que ver a la gente sonreír y disfrutar su día. Por eso es que les digo que el día de hoy brinde a mi nombre. Hay veces que amistades me pasan videos de que con mi nombre de feliz día, Montse Jauregui, y así, y me da gusto verlos feliz. Ángel Hernández, me encantas, hermosa, muchísimas gracias. Patricio Gómez, saludos desde Ecuador. Nos están viendo desde Ecuador, saluden. Mándenles un besotote. Que aquí se está poniendo caliente el asunto porque hace calor. Ay, Dios mío. Todo el mundo está pidiendo vuelta, ¿eh? Me dice Roberto García, yo dejé mi ventana abierta y entró. Ay, no. Qué intenso, ¿eh? Casi iba a decir lo que te acaba de suceder. Casi contaba tu secreto a todo mundo y no dije nada. Les digo que hoy ando como muy... O sea, que les gusta andar albureando. ¿Que quieren ver al pandita? Ya. Es que luego, si lo muevo, se viene para acá y... Está de intenso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me hago un peinado o así? La verdad es que yo amo dejar mi cabello suelto. Súper. Me pone Joel Mendoza. Tus padres son dioses porque pareces del cielo. Sí, yo digo que sí, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludos hasta Mérida, Yucatán, a Steph Nevi. Un besotote, saludotes por allá. Debe estar el clima más caliente que aquí. Así que... ¿Saben qué? Hice una encuesta y me dio mucho gusto que todos me dijeron que me siguen porque les encanta mi sonrisa y mi personalidad. Está increíble. Muchísimas gracias. Les voy a hacer el bailecito así. Ay, no. Cuando los bebés los ponen a bailar, están... me pone vuelta, ok. ¿Quieren otra vueltecita? Perfecto, les voy a dar otra vuelta. Pero ya saben qué tienen que hacer para la vueltecita. Ok. 10 personas que me pongan que apenas me acaban de empezar a seguir en Instagram. Con 10 personas voy a hacer la vueltecita. Vamos empezando. Me dice Patricio Gómez, sería genial que te dejaras más largo el cabello. Sí, de hecho ya lo estoy dejando crecer. Ya quiero que mi cabello esté... Y de hecho, les tengo una sorpresa de cambio de look. A ver qué tal, a ver si les gusta. Estoy esperando las 10 personas que me digan que me están empezando a seguir en Instagram. Vayan, pero que sean nuevas. Para darme la vueltecita. Así que todo mundo está esperando que ustedes me vayan a seguir para que les dé una vuelta. Y pónganlo ahorita. Soy nuevo y te acabo de empezar a seguir. Y me doy una... Pero ahora sí lo aplico, la de... Sexy enano. Me pone vaquero, ya te sigo en Instagram. Vamos, uno. Chan. A Rivera Sa, dos, que ya me siguen. Chan. A Tabito Chan me pone que ya me empezó a seguir. A Salina, te acabo de empezar a seguir en Instagram. Somos 4. A Steph me pone, son 5. Chan. A René Aguilar. ¿Será que René es nuevo o ya me sigue? A Sergio Torres. Chan. Aquí hay uno repetido que lo acabo de ver hace rato y no cuenta, ¿eh? Roberto Leiva dice, soy nuevo y te acabo de seguir. Me pone Ortiz Gustavo, me pone, hola mi vida hermosa, ya te sigo en Instagram. Eres única, linda y hermosa. Muchísimas gracias. Alberto Cuenta me dice,
que es nuevo en Instagram. Chan, chan, chan. Eran 7 o 8, ya no me acuerdo. Por andar leyendo, ya se me fue, les digo. Ané, no, esa persona no es nueva, lo acabo de leer. No se vale repetir, ¿eh? Por eso nomás pongo que son poquitos, porque sí me acuerdo. Averdín, te acabo de seguir, soy nuevo en Instagram, ¿será? 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 Porque ya vi que me están haciendo chanchulla, ¿eh? No me voy a dar la vueltecita. Ya solamente falta una persona que me diga que es nuevo y me está empezando a seguir en Instagram. Me dicen que si nomás a los nuevos complazco. No, la dinámica es que nomás me pongan personas que no me seguían, que ya me siguen en Instagram, para poderme dar la vuelta. Tienen que ser 10, esa es la dinámica, y pues la vuelta la van a disfrutar todos. Así que tienen que unirse y apoyar al grupo para que les haga una vueltecita. Ya nomás falta una persona que me diga que es nuevo en mi Instagram, que apenas me acaba de empezar a seguir. Una persona. Y no veo que me digan, ¿eh? Armando Cárdenas me pone soy nuevo. Y Mauricio Medina me dice que él también es nuevo. Bendiciones. Está bien, se acaban de ganar la vuelta. ¿Ven? Siempre traigo el teléfono. Y hoy se me fue. Pero ustedes me tienen que decir, vueltecita. No me hagan reír, o sea, ya estoy calentando motores para el antro. Es más, para que vean que soy buena onda, los va a saludar. ¿Qué onda? Hello. Ya ven que me la paso inventando cosas y nunca se parecen mis envíos. Pero bueno, déjenme doy la voz, que ya casi me voy. No veo corazoncitos, si no veo corazoncitos ya no me doy la vuelta, ¿eh? Debería de ponerles música, ¿verdad? Sí. Hacen reír. Me invitaron a una boda y la verdad es que siento que en las bodas ponen puras canciones donde empieza a bailar y la sé. ¿Cuál es la del caballo? No sé qué, que empiezan a bailar todos, pero nadie se la sabe. ¿El caballo colorado? ¿Cuál? Ay, Dios. Soy malísima bailando en los. Bueno, a lo mejor en una boda sí les puedo bailar, pero con unas copitas de más. Porque siempre ando chocando con todos y. A mí que me lleven a las fiestas, pero para crear ambiente. Ahí sí, pero para bailar no. Me pone Cristian Federico, no te preocupes por la música, mi amor, no te preocupes. Está bien, no me preocupo. Y a ver, ustedes, aprovechando que están aquí, ¿quién de aquí ya me sigue en mi página privada con mi contenido exclusivo? Contenido exclusivo es todo lo que no puede, todo lo que no subo en mis redes públicas. Vida privada, puedo chatear con ustedes, contestarles audios a todas horas. Bueno, también tengo que dormir, ¿eh? Así que no, no a todas horas, pues. Pero hasta sirvo de psicóloga, ¿eh? Hay una persona me andaba contando también de su vida amorosa y que no sé qué, que terminó porque se suscribió en mi página, lo cacharon y lo terminaron. Así que tampoco, tampoco. Tampoco que los vayan a terminar por meterse a mi página. Bueno, sí vale la pena, ¿eh? Así que suscríbanse. Yo los consuelo. No, les digo, no, ¿saben qué? No vale la pena esta, termínenla, tú. Y ya. No se crean. Pues yo ya me voy. Pero los espero en mi página privada, ¿eh?
apenas le estoy agarrando la onda, ténganme paciencia, porque subo una fotito y es así como que subo en Instagram y no me acuerdo, y digo chin, y luego subo tres fotos en mi red privada y luego me pongo a platicar. Ahí sí platico súper bien, o sea, los mensajes de Instagram normales se atascan y todo, pero en mi red privada no, porque está súper padre la web, de que te metes y luego aparecen los mensajes y los puedo contestar súper rápido. Así que vaya. Pues yo ya me voy. Ya me voy. Deséame suerte en la fiesta hoy, por favor. Que esta mujer casi no sale. No me vayan a robar. Y ya. Me pone Johnny Quintera. Quintanar. Ay, les digo, es que... Me pone que me extraño. Ay, ya llegó mi Jessie por aquí. Vamos a mandarle un besotote a esta mujer sota. A Jessie. Pues bueno. ¿Y saben qué les voy a confesar? A las personas que están aquí porque se conectan y se dejan de conectar y bla, bla, bla. Así como me ven en este video, en persona soy igual, ¿eh? Igual. Soy súper carismática, me gusta hacer reír a las personas y pasar muy buen rato. Así que, si algún día me llegan a ver, no soy sangrona. ¡Mua! Amiga, prepárate para la noche. Ya. ¿No ven que ya me estoy preparando con ustedes? Ya me puse a bailar. ¡Ay, Dios! Alejandro Priego, te mando un saludote. No te pongas triste porque no te mando saludotes. Claro que te voy a mandar hasta un beso antes de irme, para que veas que sí te tomo en cuenta. Y pues yo ya me voy, muchachos, que esta mujer se tiene que poner guapa para el rato. Si no, imagínense, mis amigas no van a querer sacarme. Van a decir, ¿qué onda? Esta mujer no se arregló. Pero bueno, entonces los espero en mi Instagram, y a las personas que ya se suscribieron los espero en mi web privada. Ahí viendo, y ahí platico con ustedes. A todos los que ya se suscribieron en mi página, ahí los veo, voy a estarles contestando. Aquí les dejé la página en este video. Ahí los veo, que voy a hacer un videito en vivo. Chaito y bonito fin de semana. No olviden sonreír y tomarse un drink a mi nombre.